con dinero público la amortizará, pero bien sabemos que no es novedad, que esto es solo un fraude para robar más. Navidad, Navidad, que cada vida otra ronda de recortes nos regalará. Navidad, Navidad, que cada vida otra ronda de recortes que nos van a dar. Silencio todos, callarse todo el mundo. ¿Pero quién les ha dado permiso a todos estos para cantar? Y mucho menos para protestar. Hay que empezar con los recortes ya. Tienes razón. Yo este año ya he empezado por eliminar la típica posada. Últimamente habían llegado quejas de atención al cliente por parte de José y María, quienes, considerados inmigrantes, no fueron aceptados. Con la nueva reforma laboral ha sido fácil despedir a los posaderos y cerrar la empresa. Pues continuaremos quitando a los pastores. Para nadie es un secreto que en todos los belenes hay más pastores que ovejas. Parece absurdo, pero siempre ha sido así. Podemos deshacernos de todos. De todos menos de uno. El que mejor se adapta a las nuevas condiciones laborales. Es decir, hace el trabajo de todos los despedidos por el mismo sueldo. Pondremos pastores eléctricos para controlar a las ovejas. Y también nos podemos plantear la posibilidad de sustituir el próximo año al pastor por un perro con experiencia. Me parece perfecto. Pero ves, ejecuta. A ver, usted, por favor, que no pase a un lado. No. El monte de todo. El monte de todo. A ver, represión. Nos unimos los pastores y su belén desmontamos. Ande, ande, ande con el 15M. Ande, 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 revolucioneme. También podemos eliminar a los personajes gremiales. Es sorprendente la cantidad de artesanos y obreros de todo tipo que pueden llegar a ver en un belén. Y sin embargo, es también asombroso contemplar los pocos clientes de los que dispone la zona. Eso no es lógico. Queremos consumidores, no trabajadores. En este punto, el belén se ha quedado arcaico. Así que despediremos a los obreros y empezaremos con recortes a los funcionarios. En sanidad y en educación, lo más fácil será privatizar. El que quiera esos servicios, que los pague. Herodes, proceda. No a los recortes. No a los recortes. No a los recortes. No a los recortes. Menos represión. Más educación. Menos represión. Más educación. No tienen educación, no tienen pa' sanidad, pero tienen pa' bombillas pa' adornar la Navidad. Ande, ande, ande con el 15M. Ande, 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 revolucioneme. Y después continuaremos con el agricultor, el panadero, el de la leña, el carpintero, el tendero. Es duro que se vayan todos al paro, pero no nos queda otro remedio. Les echaremos a todos, recalificaremos el terreno que queda vacío y montaremos un gran centro comercial regido por nosotros mismos. Así la recaudación se viene toda a nuestros bolsillos. Herodes, ejecuta. ¿No? A ver, esos papeles, venga, ¿qué haces aquí? Fuera de aquí, vamos. Fuera de aquí, fuera de aquí. Los banqueros especulan pagando nuestro dinero y si pierden la partida rescatamos al banquero. Ande, ande, ande con el 15M. Ande, 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 revolucioneme. ¿Te has fijado en las lavanderas? ¿Qué manía tienen en los belenes con lavar la ropa? Con lo frío que debe estar el agua con tanta nieve. Se suprimen los trabajos de lavanderas, que además eran ocupados siempre por mujeres. Cada uno se lavará su ropa en los ratos libres, potenciando así la equiparación del sexo en cuestión de tareas domésticas. Herodes, ejecuta. Somos todos, pues los grandes capitales llevan todo su dinero
Morales. Ande, ande, ande con el 15M. Ande, 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 revolucioneme. Suprimidos casi todos los pastores, no tiene sentido la figura de un ángel anunciador que los guíe hasta el portal. Se sustituye por un anuncio luminoso, en donde además podremos anunciar las ofertas de nuestro centro comercial. ¡No, no, no! ¡No, no, que me voy al pero! ¡No, que de prisión! ¡No! ¡Fuera de ahí, vamos! ¡Fuera de ahí! Con empleo no te metas, aunque les guste los niños, o te mandan al infierno que se inventan ellos mismos. Ande, ande, ande con el 15M. Ande, 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 revolucioneme. A Herodes le mantendremos en su puesto. No es que haga mucho, pero manda, y no es cuestión de ponerse a despedir directivos o autoridades. A ver si nos hacen un plante patronal y se nos va a pique el Belén. Con los soldados me quedo con dos por razones de seguridad, que bastante calentita está esta zona, pero los externalizo. Los contrataré por medio de Prosegur Castillos para que me presten servicio como guardas de seguridad. Ahorro en costes fijos y gano en flexibilidad. Herodes, procedo. Los pardos de corruptos les pillan y les indultan. Venían quietos a la cárcel, pero a ellos ni les multan. Ande, ande, ande con el 15M. Ande, 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 revolucioneme. Fuera todos los paseantes. Hay que ver la cantidad de personajes que abundan en un Belén sin hacer nada. Absolutamente nada. Ni siquiera comprar. Y por ahí no podemos pasar. Todos despedidos. Esto lo teníamos que haber hecho hace tiempo. Herodes, ejecuta. ¿Qué dices, tío? Tenéis 3 segundos para salir de la vía. ¡Fuera! ¡Solo estamos por aquí! ¡Solo paseando aquí! ¡Qué paseando! ¡Cállense todos! ¡Cállense todos! ¡Cállense todos! ¡Cállense todos! ¡Cállense todos! Parece que a mucha gente le falta más de un verano y eligieron presidente del gobierno a don Mariano. Ande, ande, ande con el 15M. Ande, 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 revolucioneme. Fuera también todos los paseantes con los ecos. He observado otro grupo de paseantes, algo menos ociosos, pero no mucho más productivos. Se dirigen hacia el portal con la más variada cantidad de ecos, gallinas, ovejas, cestas con regalos. Puesto que todos tienen el mismo destino, organizaremos un servicio de logística para rentabilizar el proceso. Despediremos a todos los paseantes menos a uno de ellos que haga el trabajo de todos. Se quedará con nosotros por medio de una etiqueta. ¿No ves? ¡Hombre! A ver, recoge todo esto. ¡Fuera! 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 ¡Que quiero hacerme! Para gobernar entre gobierno y oposición, en verano decidieron reformar la constitución. Ande, ande, ande con el 15M. Ande, 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 revolucioneme. Por supuesto, tenemos que deshacernos de los Reyes Magos. Y con los escándalos que están dando últimamente la monarquía, cuanto antes mejor. A Melchor lo podemos prejubilar. A Gaspar le mandaremos a casa con un ere. Con un solo rey es más que suficiente para llevar el oro, el incienso y la mirra. Así que nos quedaremos con el rey negro para no ser acusados de racistas. Además es posible que quiera trabajar sin que le demos de alta, porque no tiene papeles. Y cuando haya hecho su trabajo, ya se encargarán de echarle los de inmigración. Herodes, ejecuta. Es de dos, ¿no? ¿Sí? A ver, tú circula. Ande, ande, ande con el 15M. Ande, 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 revolucioneme. Con el niño Jesús nos quedaremos. A pesar de su juventud, tiene mucho potencial. Y además, parece ser que su padre es un pez gordo. Le mantenemos como becario, con un sueldo miserable, hasta que demuestre su valor. Pero San José está más que demostrado que el trabajo que hacen San José y la Virgen María en el portal puede ser desempeñado por una sola persona. Así que lamentablemente te tenemos que despedir. Pobre,
con lo que había tragado el hombre en esta empresa. Herodes, ejecuta. Menudo, ¿no? A ver, perro flauta. Venga, fuera de aquí. Venga, fuera. Que no somos todos, pues los grandes capitales llevan todo su dinero a paraísos fiscales. Ande, 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 con el pinceme. Ande, 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 revolucione. Y han pensado a la Virgen María también hay que echarla. Como no paga la hipoteca del pesebre, podemos desahuciarla. No podemos consentir que haya ocupas en nuestro Belén, que crean ejemplo y se nos acaba el negocio urbanista. Herodes, ejecuta. A la Virgen María. Ahí está. Bien, ¿no? A la orden de desahucio. Tenemos una orden de desahucio para ti. ¡Socorro! ¡Ayúdame! ¡Este desahucio lo vamos a parar! 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 ¡Vamos a tener trabajo! ¡Otro vecino en casa! ¡Que no se pusa de lazo del capitalismo a arrasar! ¡Ande, ande, ande! ¡Con el 15M! ¡Ande, ande, ande! ¡Revolucioneme! Hay que ver la guerra que dan. Creo que lo mejor será eliminar todo el Belén. Si en su lugar ponemos un Papá Noel, nos ahorraremos todos estos problemas y un montón de sueldo. Además, eso beneficiará al estado de las relaciones exteriores con Estados Unidos, que al final es lo que más nos interesa. Los banqueros en todos nuestros estados, ya no sepa que tenemos presidente y diputado. Ande, 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 con el 15M. Ande, 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 revolucioneme. Únicos y banqueros se podrían ir al puerto, nos están esclavizando con la venia del gobierno. Ande, 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 con el 15M. Ande, 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 revolucioneme. Con la deuda soberana nos están colonizando, los que nos prestan dinero son los que están gobernando. Ande, 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 con el 15M. Ande, 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 revolucioneme. Se están pasando por el forro nuestros derechos humanos y lo seguirán haciendo si nosotros nos callamos. Ande, 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 con el 15M. Ande, 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 revolucioneme. Los banqueros en la punta, sistema piramidal. Si en la base nos unimos, acabamos con el mal. Ande, 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 con el 15M. Ande, 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 revolucioneme. Este es el villancico que cantan los indignados. Ven y canta con nosotros y este mundo lo cambiamos. Gracias.